Bienvenidos al programa de incorporación de bachilleres de la novena promoción de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Montessori, correspondiente al periodo lectivo 2017-2018. Primero, ingreso de autoridades. Segundo, presentación de los graduandos. Del Ecuador. Lectura del acta de incorporación de bachilleres. En Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año 2018, el Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Montessori, integrado por la licenciada Virginia Baré de Molina, directora general, y los siguientes miembros: licenciada Sheila Guevara Zuchuli, primera vocal; principal, profesor Ernesto Douglas Dunan Lapierre, segundo vocal principal; profesora Rita Liliana Morris Galvez, tercera vocal principal; y Gladys Pinela Guzmán, secretaria general. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, declara aptos para incorporarse de bachilleres en ciencias. Quinto, juramento colectivo a cargo de la licenciada Virginia Baré de Molina, directora general. Señores y señoritas, nuevos bachilleres de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Montessori. Bachilleres, juran cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos que norman a nuestra patria. ¡Sí, juramos! Si así lo hacen, que la patria y el colegio los premien. Caso contrario, ellos los demandan. Por autoridad de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los declaro bachilleres de la República del Ecuador. Un aplauso, por favor. Sexto, investidura a los bachilleres mención en ciencias. Paralelo A: Alvarado Varela Dominic Carelis, Barberán Flores Víctor Ricardo, Marqués Moncayo Margaret Zulema,
a los estudiantes cuando se las menciona, pasan por allá y salen por acá, por favor. Benítez Escandón, Stephanie Nicolò. Borja Zavala, Rafael Antonio. Carrillo Sarmiento, Juan Diego. Chávez Núñez del Arco, Ana Belén. Chimbo Valareso, Paula Nicole. Espinosa Gómez, Francisco Josué. Freire Cruz, Isaac de Jesús. Andrés Eduardo. Séptimo, palabras del magíster Alfonso Barek Ortiz, director ejecutivo. Sigan el camino trazado, vayan a donde no hay camino y dejen su sendero. Señores miembros de la mesa directiva, estimados padres de familia, profesores, administrativos y queridos estudiantes. Hoy acaba una etapa de sus vidas y comienza otra que marcará la diferencia en su futuro. Una etapa que en realidad fue solo una pausa en el transcurrir de sus vidas, durante la cual crecieron probablemente más de lo que se imaginaba. El ciclo de la vida continúa. Y muchas veces cada final es un nuevo comienzo, una libreta en blanco, una nueva oportunidad de sumar, de ser como quieren ser, de hacer lo que siempre han querido hacer y cambiar lo que han querido cambiar. Tengo gratos recuerdos de cada uno de ustedes. Hemos podido compartir, conversar, discutir, crear, aprender y crecer como una familia. Espero que recuerden todo lo bueno y olviden gradualmente todo lo malo, ya que cada día ha sido un incesante aprendizaje para todos. Hoy puedo decir orgullosamente, felicitaciones, señores bachilleres de la República del Ecuador. Felicitaciones, estimados padres de familia, nuestra familia. Sí, felicitaciones por ese esfuerzo, por esa dedicación, por ese compromiso y por esa lucha diariamente por alcanzar esta meta. Esperamos que hayan disfrutado y aprovechado su tiempo con nosotros sin olvidar que solo es útil el conocimiento que nos hace mejores, Sócrates. Cada promoción tiene un sello propio, con un estilo característico, que la diferencia de los demás.
Todos ustedes tienen el potencial de ser libres e innovadores, de crear un mundo de sueños realizables a través de la perseverancia y el entusiasmo hacia lo que más anhelan. No sigan los sueños de otros, creen sus propios sueños. Descubran maneras de recargar ese entusiasmo. Entusiasmo, por supuesto, que es tener un Dios dentro de sí. Este es el momento de sacar la fuerza necesaria para emprender una nueva etapa, en donde se convertirán en profesionales y estarán a la altura de poder manejar cualquier cargo que se propongan. Solo depende de ustedes, de seguir entregando lo mejor, de seguir creyendo en sus sueños y de levantarse cada vez que caigan. No es más grande el que llega solamente a la meta, sino más bien el que va de caída en caída, levantándose de nuevo como un ave fénix. En una era cibernética, no podía dejar de hablar del internet. Créanme, no se puede bajar ni descargar inteligencia, ni pasión, ni creatividad, ni compromiso, ni sabiduría. Esas cualidades hay que cultivarlas a la antigua, meditando, leyendo, conversando en un parque, estudiando, viajando, visitando museos, reflexionando y sobre todo interiorizando cada bendición diaria que nos trae la vida. Queridos estudiantes, siempre pertenecerán a la familia Montessorina. Así que déjenos saber sus éxitos, sus dudas, sus inquietudes, sus triunfos, sus fracasos. Créanme que extenderemos una mano de apoyo, de andamiaje, para juntos enfrentar los grandes desafíos. Finalmente, les deseo lo mejor y concluyo con una frase que me encanta. Hagan solo lo que aman y serán felices. Quienes hacen lo que aman están benditamente condenados al éxito. Felicitaciones.
Jorge Luis Fernández Neira. ¡Bravo, Rico! Buenos días, autoridades del Magisterio. Gracias a cada directivo, profesor y personal del colegio por habernos acompañado a lo largo de este proceso de aprendizaje. Porque más que un conocimiento en su materia, nos impartieron coraje y valentía para vivir nuestras vidas. Gracias, de todo corazón gracias, por entregar sus vidas mismas para que podamos crecer y conquistar el mundo que nos rodea. Créanme que van a permanecer siempre en nuestros corazones. Cada momento, cada historia, desde los detalles más grandes hasta esas pequeñas cosas que jamás olvidaremos, siempre estarán en nuestros corazones. A los padres de familia y familiares, sé que para muchos de ustedes el día de hoy es un gran logro. Gracias por creer en nosotros y por haber puesto sus fuerzas para que podamos crecer y salir al mundo. Sé que hubieron momentos en que sintieron que iban a desmayar. Hubieron momentos en que sintieron que iban a tirar la toalla. Pero les agradezco por haber permanecido, ya que mandaba a los mejores amigos que podría tener. Gracias por ser nuestro mayor ejemplo y guía. Y sobre todo, me dirijo a ustedes, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, mi familia. La vida está llena de momentos, y son esos momentos los que componen diversas melodías que forman la canción de nuestra vida. Son las decisiones que tomamos las que deciden si esta canción será digna de escuchar luego de que partamos de esta tierra. La melodía que hemos compuesto juntos será una que permanezca por siempre en nuestros corazones. Todo empezó en un primer día de clases, donde llegamos quizás llenos de miedos, de ilusiones y esperanzas. En aquel instante empezamos a construir juntos una historia sin pensar que hasta llegaría ese momento. Empezamos a caminar junto con estas personas que hoy están sentadas a nuestro lado y que con el tiempo nos tomaron de la mano y se fueron ganando un lugar en nuestros corazones. Y hoy, al verlos a cada uno de ustedes, puedo recordar diversas historias, diversos momentos, y puedo llamarlos mis hermanos y mi familia. Vivimos juntos momentos inolvidables, con altos y bajos, peleas y romances, risas y muchos llantos. Todos estos formando parte de los acordes de la canción, y cada uno de estos nos hizo más fuertes. Hemos brillado y dejado nuestra huella en este colegio, donde seguro permaneceremos en sus memorias por un largo tiempo. Y este último año, creo firmemente que la melodía de nuestras vidas se unió. Y como un solo corazón, empezamos a soñar juntos. Y a pesar de que sabíamos que esta hora iba a llegar, esto solo nos hizo amarnos más y darnos cuenta de que sin importar el lugar, el momento y la hora, somos una familia y la familia nunca te abandona. Te invito a recordar cada uno de esos instantes donde pensabas que todo se acababa y como siempre hubo alguien con una sonrisa en su rostro en la mañana buscando levantarte y hacerte sonreír. Ciertamente esta melodía ha estado llena de ocurrencias, aprendizajes, muchos logros, tantos momentos. Siempre estarán en mi corazón. Hoy, esta melodía llega a su final. Gracias por haber formado parte de mi vida, de esta melodía y de mi canción. Hay sueños que están esperando por ti. Es ahora que empieza la mejor melodía de nuestras vidas. Tú fuiste diseñado para poder cumplir esos sueños. Fuiste diseñado para poder volar alto y conquistar el mundo. Nunca dejes que la duda ni el miedo te roben esos sueños. Son esos sueños los que van a cambiar el mundo. No importa qué tan grande sea, ten por seguro que los sueños se hacen realidad. Espero que cuando llegues al final de tu vida,
la canción que hayas compuesto sea digna de ser tocada en todos los rincones de la tierra. Compón una canción que no se pueda olvidar, que inspira a miles y a millones a perseguir sus sueños de grandeza. Eres grande, eres valiente, eres invencible. Creo en cada uno de ustedes, porque son personas con un valor inigualable. No desperdicies tu vida pensando en qué va a llegar a pasar, pensando en si tus sueños pueden ser reales o no. Más bien, ve y conquista la montaña más alta. Viaja al lugar más lejano. Ama al que no lo merece. Y procura que este amor sea sin condición y sin medida. Conquista tus miedos y permite que tu vida sea esa canción que dé luz en los lugares más oscuros. El mundo entero es el escenario que está esperando por ti y por el sueño que reside en tu interior. Ese es el sueño que va a cambiar el mundo. Y ten por seguro que cuando te sientas sin ánimo y cansado y mires a los costados y atrás tuyo, estará una familia, nuestra familia, con 52 hermanos, esperando levantarte y llegar juntos a la meta. La distancia entre nosotros no es más grande que una llamada o un mensaje. Ni la depresión, ni la soledad, ni la tristeza, ni el desánimo, ni el miedo podrán contra nosotros. Vivamos una vida que aún después de la muerte siga viviendo, encendiendo el mundo entero. Muchas gracias.